instalado esta etapa, una jornada intensiva de educación preventiva para el cuidado de la salud. Todos nuestros docentes, nuestros estudiantes están participando de charlas que explican en qué consiste y qué podemos hacer como estudiantes, como docentes, con nuestras familias para protegernos, para cuidar nuestra salud en este momento. Eso es vital. Todas las escuelas tienen un protocolo de actuación en este momento que contempla, como ustedes bien lo pueden ver en los centros de estudio, la instalación del lavado de manos, además fundamentando por qué nos lavamos las manos. Nuestros estudiantes aprenden de que el virus está recubierto en una membrana de grasa y que solo los detergentes, el jabón, lo pueden destruir. Entonces, aprendes, creces, diseminas y aplicas, instalas hábitos. A los niños se les instaló un lavado de manos en entrada del colegio. Igualmente tenemos una alfombra con hipoclorito de sodio, que en este caso es el cloro, diluido, como lo han orientado los especialistas del MINSA. Entonces los niños al entrar al centro, ellos se limpian los pies en la entrada con esta alfombra que tenemos con cloro preparada, luego pasan al proceso de lavado de manos durante los 30 segundos y luego ya pueden ellos ya ingresar al centro ya con sus pies limpios, ¿verdad? Sus zapatos, sus respectivos zapatos y con sus manos completamente limpias para entrar al centro. Al aprender aquí en escuela estos hábitos, son los propulsores de llevarlos a los hogares y exigirle a los papás que ellos tienen que hacer esto que se les está orientando dentro del colegio. ¿Qué es este desafío de salud? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las pautas de actuación frente a este desafío? Son parte de las capacitaciones que se han dado. Nosotros hemos recibido capacitaciones desde el primer momento que se dio, desde antes, previo a antes, y obviamente cuando se dio el primer caso nosotros hemos estado en capacitaciones. Y nosotros, pues obviamente, esas capacitaciones que hemos recibido y que seguimos, ¿no?, constantemente, porque no es algo que se dio un día, no se dio más. Estamos constantemente, nosotros igualmente transmitimos, ¿no?, ese conocimiento a nuestros jóvenes, incluyendo pues a padres de familias también. Sí, estamos concientizando al padre de que sí, estamos atendiendo a la orientación tanto del gobierno como del MINSA. Las medidas preventivas, principalmente el lavado de manos. Se les orienta que con las manitas sucias no debemos de tocarnos ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, ni la cara. Eso se lo explicamos diario. Le explicamos no solo al niño, le explicamos también al padre de familia para que esas prácticas que nosotros realizamos aquí en el colegio también las practiquen en casa. Esto es solo posible desde el protagonismo de la comunidad educativa. La comunidad educativa la componen las madres, los padres de familia, los docentes, los estudiantes. Todos los pasos que se están dando cuentan con el consenso, la información, la toma de decisión informada de parte de los estudiantes y de la familia. Estamos reforzando con kit de limpieza y kit de higiene para los docentes, para los estudiantes, para el uso en las instalaciones, en infraestructura. Esta fortaleza de la coordinación del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación nos permite estar haciendo lo que nos corresponde, educación preventiva para el cuidado de la salud, avanzando en educación, en reforzamiento, en afianzamiento, en capacitación intensiva a los docentes para estar listos para atender a nuestros estudiantes en cualquier escenario.